Luego fueron a un lugar llamado Getsemaní. Jesús dijo a sus discípulos: «Sentaos aquí mientras yo voy a orar». Se llevó a Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a sentirse muy afligido y angustiado. Les dijo: «Siento en mi alma una tristeza de muerte. Quedaos aquí y permaneced despiertos». Adelantándose unos pasos, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y pidió a Dios que, a ser posible, no le llegara aquel momento de dolor. En su oración decía: «Padre mío, para ti todo es posible. Líbrame de esta copa amarga, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú». Luego volvió a donde ellos estaban y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: «Simón, ¿estás durmiendo? ¿Ni una hora siquiera has podido permanecer despierto?». En esto se le apareció un ángel del cielo que le daba fuerzas. En medio de un gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente, y el sudor le caía al suelo como grandes gotas de sangre. Judas, el traidor, les había dado una contraseña diciéndoles: «Aquel a quien yo bese, ese es. Apresadlo y llevadlo bien sujeto». Así que se acercó a Jesús y le dijo: «Maestro», y le besó. Entonces, el sumo sacerdote se levantó en medio de todos y preguntó a Jesús: «¿No respondes nada? ¿Qué es esto que están diciendo contra ti?». Pero Jesús permaneció callado, sin responder nada. El sumo sacerdote volvió a preguntarle: «¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito?». Jesús le dijo: «Sí, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo». Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas en señal de indignación. Pilato salió otra vez a hablar con los judíos. Les dijo: «Yo no encuentro ningún delito en este hombre». Pilato, entonces, ordenó que azotaran a Jesús. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron toda la tropa a su alrededor. Le quitaron la ropa, le vistieron con una capa roja y le pusieron en la cabeza una corona hecha de espinas y una vara en la mano derecha. Luego, arrodillándose delante de él y burlándose, le decían:
¡Viva el rey de los judíos! También le escupían, y con la misma vara le golpeaban la cabeza. Preguntó Pilato, ¿y qué haré con Jesús, a quien llaman el Mesías? ¡Crucifícalo!, contestaron todos. Pilato les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos volvieron a gritar, ¡crucifícalo! Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que el alboroto era cada vez mayor, mandó traer agua y se lavó las manos delante de todos, diciendo, yo no soy responsable de la muerte de este hombre, es cosa vuestra. Después de burlarse así de él, le quitaron la capa roja, le pusieron su ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Jesús, llevando su cruz, salió para ir al llamado lugar de la calavera, que en hebreo es Gólgota. Cuando llevaban a crucificar a Jesús, mucha gente y muchas mujeres que lloraban y gritaban de dolor por él, le seguían. Jesús las miró y les dijo, «Mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, sino por vosotras mismas y por vuestros hijos». Al salir de allí, encontraron a un hombre llamado Simón, natural de Cirene,
a quien obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Cuando llegaron al sitio llamado de la calavera, crucificaron a Jesús. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De los malhechores allí colgados le insultaba diciéndole: Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro reprendió a su compañero diciendo: ¿No temes a Dios, tú que estás sufriendo el mismo castigo? Nosotros padecemos con toda razón, pues recibimos el justo pago de nuestros actos, pero este no ha hecho nada malo. Luego añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Jesús le contestó: Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. El sol dejó de brillar y el velo del templo se rasgó por la mitad. Jesús, gritando con fuerza, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dicho esto, murió. Dijo: Todo está cumplido. Luego inclinó la cabeza y murió. Después de esto, José, el de Arimatea, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. José era un seguidor de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos. Pilato le dio permiso y José fue y se llevó el cuerpo. También Nicodemo, el que una noche fue a hablar con Jesús
y llegó con unos 30 kilos de perfume de mirra y aloe. José y Nicodemo, pues, tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas empapadas en aquel perfume, según acostumbraban a hacer los judíos para enterrar a sus muertos. Después de bajarlo de la cruz, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro excavado en una peña, donde todavía no habían sepultado a nadie. Era el día de la preparación, y el sábado estaba a punto de comenzar. Las mujeres que habían acompañado a Jesús de Galilea fueron y vieron el sepulcro, y se fijaron en cómo sepultaban el cuerpo. Cuando volvieron a casa, prepararon perfumes y ungüentos. Nada, nada, vamos.